En especial a la mía Cheli, dice por acá, y a mi abuela Blanca, es el mensaje que nos está enviando Lucía. Bueno, vamos a hablar ahora de Arrate. Llegó la primavera y es el momento ideal para salir con tu nueva Yamaha. Eh, las Yamahas que hay en Arrate son realmente espectaculares. Pero además, eh, ya viste los nuevos monopatines eléctricos eh, o los mejores cuatriciclos, toda la nueva movilidad eléctrica la encontrás en Arrate. Aprovecha. 12 o 18 cuotas para lo que necesites, para la moto, eh, para el monopatín, para el cuatriciclo, para lo que sea. Acércate a nuestra sucursal aquí en la ciudad de Tandil, Marconi 1525. Marconi 1525, podés comunicarte al 442-9244. Le vamos a mandar un saludo a Leandro Pesolani. Leandro, un abrazo grande hombre que está aquí en la ciudad de Tandil, también Pablo Colantonio, Nicolás Tapia, y le vamos a mandar un saludo para Lilo Arrate. Lilo uh -huh. es un, eh, de uno de los mejores corredores de turismo nacional clase 2, claro. es uno de los titulares de Arrate Motos. ¿eh? Sí, señor. Así que para Lilo Arrate, para José Luis Arrate, un saludo grande, insisto, un gran corredor, gran piloto del Turismo Nacional, clase 2. Así que acércate aquí en la ciudad de Tandil, arrate porque más allá de las motos, vos sabés, me contaban de los cuatriciclos por 70 mil pesos, ten, eh, cuatriciclos, no, perdón, de los monopatines, monopatines eléctricos, eléctricos sí, 70, señor. 75 mil pesos que podés pagar con el plan ahora 12, ahora 18 es lo más económico para circular hoy, no sé, para trasladarte de tu casa al trabajo, ya se, se han empezado a ver aquí en la ciudad de Tandil. Exacto, hay algunos que ya uno ha podido observar, realmente son muy cómodos, muy seguros y bueno, eh, son tendencia, uno los sí, ha visto sí. en grandes capitales, también se, es una movilidad muy, pero muy importante. Vehículo, el vehículo más económico para movilizarte, Arrate está en Marconi 1525, Marconi 1525 de Tandil. Muy bien, gracias Carlos, el mensaje para no dice a no olvidarse de las madres, un feliz día para todas las madres del mundo que son infinitas, por supuesto.